noches, buenas noches para todos, para todas. Es un honor para nosotros y nosotras estar en la noche de hoy presentándoles un selecto repertorio con el corazón preparado con el alma. Antes de iniciar, quisiera leer un homenaje que se le hace al auditorio. Nos encontramos en el Auditorio Mayor Hermano San Juan, nombrado en homenaje a los hermanos Alfredo Rafael, con grado simbólico de ingeniero catastral de la Universidad Distrital, y Samuel Humberto San Juan Arevalo. Ellos fueron detenidos y desaparecidos el 8 de marzo de 1982, junto con otros 11 universitarios, sindicalistas y campesinos durante ese año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por estos hechos. Actualmente sigue el juicio contra presuntos responsables en cabeza del oficial en retiro Nacin Yanine Díaz junto a 17 de sus subalternos del EP2 de la policía. Y memoria. La paz se vuelve un tema de vital importancia por estos tiempos. Ha tomado fuerza, vitalidad, y empezamos a descubrir que es una herramienta de cambio para las sociedades y el mundo. La canción que el coro de nivel 1 y coro de nuevo ingreso va a interpretar lleva por título Ecos de la Paz, de la compositora norteamericana Marilyn Wright.
Continuando con nuestro tema de la paz, el coro del nivel 2 interpretará una obra que, al igual que la anterior, está escrita en latín. Con ustedes, Gloria, el compositor David Jardín. Reconocer que somos parte del mismo entorno y que somos solamente una especie, un animal más, simples organismos que están destinados a vivir en paz y convivir con la otra edad, nos permite tocar fibras en el interior, conmovernos y sensibilizarnos hasta el punto de decirnos a nosotros mismos.
La paz, como elemento esencial del ser humano, va acompañada de otros conceptos, tales como la identidad y la libertad. A continuación, van a escuchar dos obras en formato coral a capela, africanas, que aluden precisamente al tema de la libertad y la identidad. Con ustedes, la primera, Freedom is Coming, un gospel, canción de Anders Nyberg, y la segunda, Onceava, de Víctor Blanco. Thank you.
Somos una misma raza, la cual ha perdido las sendas y se enfoca en destruir su entorno, acabar con sus animales, plantas, hongos, agua, sus múltiples formas de vida. Por eso, en este día queremos tenderles la mano y la voz con la siguiente obra. Ahí vemos, cantada como un solo pueblo, una sola raza, una sola humanidad. Esta obra está compuesta por Carl Jenkins y su arreglo coral es de Nicolás Ocaro.
En el camino encontramos múltiples personas que nos nutren la vida, nos nutren el alma y tienen todo el derecho a gozar de la música. En este momento queremos que por favor escuchen a Carlos Roballo, que trae para ustedes una sorpresa y es un popurrí de piano. Esperamos lo disfruten, se lo gocen y lo vivan. Con ustedes, Carlos Roballo. Thank you.
primera clase, sabe que es un desgaste, quiero hacer una serie de agradecimientos, ya que los proyectos y los procesos no se crean de un día para otro y no salen de la nada. Todos venimos con una historia, venimos con unas bases, venimos con familias. Antes que nada, este proyecto se lo debo a tres cunas esenciales. La primera, el Colegio Mandilita Roja, donde fui formado como corista. La segunda, la licenciatura en Educación Artística, de la cual hago parte. Por ello, la Universidad Digital Francisco José de Salas. Y como última, pero no menos importante, el proyecto de foros estudiantiles Canta Bogotá, Canta de la Secretaría de Educación del Distrito. Quiero también hacer como una pequeña mención a la coral universitaria, compañeros y compañeras que nos acompañan desde la virtualidad o presencialmente hoy, gracias, porque gracias a ellos, a ellas, este proyecto se ha mantenido también, me ha generado un montón de expectativas y experiencias que nos nutren. Quisiera agradecer a mis maestros, a mis maestras, al principal responsable de esto, que sé que está viendo esta transmisión, maestro Cristian, Cristian Camilo Morales López, mi director de coro del colegio, quien sembró ese sueño desde que estaba una multitud de niños. Quisiera también agradecer a mi maestra, María Teresa Guillén de Serra, que sé que también en algún momento estará viendo la transmisión, y a la directora del coro de la universidad, antes de que se extinguiera, Leticia Villa Macías. Quiero hacer también unas menciones. Ha habido muchos maestros, muchos, que han aportado y han dado su gota, su granito de arena para que esto siga fortaleciéndose y creciendo. Dentro de ellas, Alejandra Murillo, Joana León, Alexander Contreras, María Jimena Rosales, Jesús Prieto, Estefan Quintero, la profesora de música de la Universidad Luis Miriam Arévalo, el profesor Omar Gavanzo, Orlando Alonso Galeano. Y quisiera dar un agradecimiento especial al profesor Julio Jesús Pérez Franco, que es el coordinador de la carrera, área de literatura, al profesor Hans Plata Martínez y al profesor Carlos Fernando Moreno, que era del área de literatura también. Son profesores y docentes que han creído en este proyecto, que lo han potenciado, que han hecho lo posible por mover cielo y tierra para que esto se mantenga, y desde aquí, junto con Carlos y Paola, que son las personas del proyecto curricular, un abrazo gigantotote, muy muy grande, muchísimas gracias a todas las personas, familiares, asistentes, acompañantes, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Continuamos nuestro concierto con una sección bastante especial, y es el coro de nivel 3. Entonces van a interpretar dos obras. La primera es Good Night, Buenas Noches, traducida al español, popularizada por los Beatles. Y la segunda es Starlight, que es una obra para tres voces femeninas también, acompañada de piano. Esperamos les guste nuestro trabajo. La primera obra es a capela, totalmente a capela, entonces disfruten. Thank you.
continuación vamos a presentarles una obra bastante especial que hemos decidido escuchar en tiempos difíciles. La obra se titula Yo Puedo, del compositor Pipo Pauliz, y habla que en los momentos más oscuros y más difíciles se pueden hacer las cosas. Yo creo en mí, yo creo en ellos, creo en ellas, creo en sus familias y en sus procesos. Sería la vida mucho más bella si nos enseñaran a creer desde el principio. Con ustedes, Yo Puedo.
Entrando un poco en el terreno un poco más navideño, traemos una obra que es extraída de la película Noche de Noel, francesa, que traducida al español quiere decir Feliz Navidad. Esta película la recomendamos para que la vean. Es una película en la cual tres países están en guerra y llega el momento de la Nochebuena y deciden parar el fuego para dedicarse tres personas de tres países totalmente diferentes a cantar como un solo país, como una sola raza. La obra que vamos a interpretar es I'm Dreaming of Home, soñando con lugar, de Philip Roman. Ya que tenemos la gran masa coral, es decir, ya todo el coro no está por nivel, sino ya toda la masa coral, como la recibieron al principio. Esperamos les guste I'm Dreaming of Home, soñando con lugar.
queremos despedirnos con un villancico. Quisiéramos también que el público cantara con nosotros, ¿por qué no? ¿Listo? No siento más, no nos queda más que agradecerles por venir a escucharnos, a vernos, por estar presentes acá. Les deseamos una feliz Navidad. Por fin lo logramos. Muchísimas gracias. Ya los coritos y las coritas se acercarán por el escenario para recibir a sus familias. Nuevamente, muchas gracias. Agradecido siempre y esperamos nuevamente que tengan una feliz Navidad.